José Giraldo es colombiano. Hace 7 años lo hirió de por vida una mina antipersona. Como él, más de 7.613 personas fueron heridas y amputadas a raíz de estos explosivos desde 1990. Este martes, el municipio de San Carlos, en el noroeste del país, fue el primero en ser declarado libre de sospecha de mina antipersona. Un logro en Colombia, donde 2.028 personas perdieron la vida por esta razón en 20 años. El presidente Juan Manuel Santos estuvo presente en el acto y afirmó que busca limpiar los más de 1.000 municipios de Colombia, no solo de minas que están allí enterradas, sino también de esas minas que tienen envenenado el corazón de muchos colombianos. Varios soldados de los batallones de remoción de minas mostraron en qué consistía su labor salvadora de vidas. Con minucia, estos soldados lograron erradicar 700 aparatos explosivos del municipio de San Carlos. Hace 12 años, aquí vivían 23.000 personas, pero la mitad huyó cuando aumentaron los conflictos en la región. Gracias a estos esfuerzos, 2.700 personas se animaron a regresar con la esperanza de tener una vida normal.